¿Qué tal, amigos? Ahorita voy, perdonen la introducción tan abrupta, pero es que el video anterior se había terminado a media escenita. Y la torre que sigue tomará algo de tiempo, así que por eso trataré de hacerla lo más rápido posible. El chiste es que estos videos de Pandora's Tower sea una torre por video y el límite de grabación es como de media hora, así que espero que me salga rápido. De todos modos, como saben, hay un tiempo límite en el juego, si tardan mucho pierden. Vamos a omitir la introducción porque pues, ya verán esto de todos modos. Así que ese previo es innecesario. Y esta torre, iba a decir calabozo, pero más bien torre, son como... Bueno, es de agua, pero no necesariamente tienen que nadar, no es algo tan engorroso como, no sé, los calabozos de Zelda que... De los cuales muchos tienen malos recuerdos. Y según yo ya conociendo el camino, no está tan mal. Lo que sí es que, pues no pueden caer al agua. Esa puerta está cerrada. Y la de allá no recuerdo dónde lleva, pero creo que no es nada útil. Así que vámonos directo por aquí. También aunque hay, digamos, acertijos, entre comillas. Nada es particularmente complicado. Digo, ni siquiera son acertijos de empujar cajas. Aquí más que nada son solo como para usarlas de escalones y así. Con esto debe de bastar, pero si me aplasto. Así que aquí ya no hay del asunto para avanzar, es solo agarrar un par de palancas, bueno, más bien jalarlos. Están en la parte de hasta arriba, y según yo el camino más conveniente es por aquí, al menos hasta donde recuerdo. Solo espero que la batería no se me acabe a media grabación. También por ahí tenía un regalo para la Elena, el diamante, pero les digo, vamos con prisa y después de esta torre sigue otra... De las escenas de la historia me gustaría que cupiera completa. Si no, será para el siguiente. Aunque está algo apretado grabar así, pero... no está tan mal, algo de repente.
También debería de agarrar esas cajas, porque creo que por aquí hay una cosa llamada Vitalium, el cual sirve para la pelea contra el jefe, para recuperar algo de energía. Y tiene que haber una panacea por ahí también. Así que creo que por ahora vamos bien. Aquí solo necesitamos jalar esto. ¡Ay! Tal vez aquí el enfrentamiento sí sea inevitable. Así que si quieren ahorrar tiempo, siempre pueden lanzar. Solo necesito acercar esta caja un poco para poder cruzar. Y con eso. ¡Ay! No sé qué me lanzó, pero bajó estadísticamente el ataque. No sé en realidad qué tanto cambian las estadísticas. Supongo que estaría bien luego fabricar un poco de equipo más fuerte para hacer el combate más rápido. O no sé si más bien sea necesario porque los enemigos se pongan estadísticamente más fuertes. Está apenas es el inicio. Creo que después de esto todavía faltan otras 10 torres. Se entregue, comillas, otros 10 videos. Y no sé si lo vaya a terminar en video. Pero por ahora está bien. También podría trepar por allá, solo quiero ver si no hay ninguna cajita, no hay ninguna, así que... Una pequeña pérdida de tiempo. El juego tiene mapas por si se pierden, yo casi no los utilizo, pero... pueden ser una buena referencia. Así que bueno, checamos por aquí si no hay nada, creo que no. Bueno, está la puerta a la que tenemos que llegar, pero todavía no. De ahí sé que se pueden agarrar, pero no lo hagan, porque todavía no conviene. Usaremos esa rueda, la cual activaremos un mecanismo giratorio, pero... eso será después. Ahorita vamos... jalamos la palanca de aquí, hay una del otro lado. Ah, esta es un arma... no sé... no la he utilizado hasta ahora. No sé qué tan conveniente sea. Pero bueno, con eso está la primera palanca. Si no pierden la ruta, pueden llegar a la segunda fácilmente. Pero antes que nada, vamos por el primer canto. Y aquí, aunque hay enemigos, lo más conveniente es no pelear contra ellos. Por lo menos, los dos pequeños tal vez sí vale la pena matarlos. Pero el grande toma demasiado tiempo. Y cuando regresen va a revivir, así que... tal vez no valga la pena. Pero como es más lento, es más fácil de esquivar. Y abrir la puerta mientras... de estar tratando de alcanzarlos. Estos pequeños son un poco más rápidos. Por eso sí me estoy tomando la molestia ahorita. Digo, si tienen la necesidad de matarlo, pueden quitarle el casco, así exponen su punto vulnerable. Lo dejamos con la cadena por ahora. Eso me dará un poco de tiempo. Y si viene hacia acá, siempre pueden esquivarlo tirando la cadena en dirección contraria de la que venga el enemigo. ¡Uy! Más o menos así. Y con eso basta. Digo, hay que hacer lo mismo para abrir la otra puerta, pero... esa se abre mucho más rápido. Sí,
como les decía, los enemigos reviven, así que no vale la pena quedarse ahí tanto tiempo. Solo que quiero agarrar los objetos de aquí. Y ni siquiera tienen que volver a matar a los pequeños, porque sí da tiempo de abrir la cerradura. Ahí está. Abajo pueden abrir la puerta que estaba al lado de la que entré. Por fuera estaba sellada, nada más tienen que destruir una viga de madera y así pueden volver a entrar. Por si por alguna razón tienen que bajar y quieren llegar directamente a este lado de la rueda. Solo que bajar y subir es una lata por las partes donde hay que columpiarse, así que voy a evitarlo por ahora. Bueno, y ese bebedero no tiene agua, así que... Más arriba está el que sí tiene. Así que una vez que estén aquí, solo tiene que jalar la segunda palanca y ya estará listo el mecanismo. Que se agarran de aquí con el gancho y esperan a dar la vuelta para llegar del otro lado. Si se sueltan, no van a caer en el agua, caerán en este lado del piso. Por si también quieren usar esto simplemente para bajar sin sufrir tanto daño. Digo, porque hay un par de habitaciones extras que no recorrí, porque me parece que no había nada del todo indispensable. Y por aquí está el gancho, así que estén pendientes para que no lo pierdan, porque si no tienen que dar otra vez la vuelta completa. También recuerden que cuando tomen impulso, su personaje saltará hacia donde estén volteando, así que tal vez quieran tener cuidado con eso. Ya llevamos más de la mitad de la torre, así que... Básicamente creo que... Solo hay que vencer al amo y ya. ¡Uy! Ahorita no hay problema de la energía, porque hay... Les digo, un bebedero más alto. Aunque no sé por qué razón de diseño no les rellena todo automáticamente si el agua es como ilimitada, pero bueno. Ahora, esta parte se puede poner un poco tediosa porque hay un pescado que no los va a dejar subir en paz, pero con dos tirones bien colocados es suficiente para matarlo. Así que les recomiendo que hagan eso antes de continuar. Claro, pescarlo con la cadena es un poco difícil, uy, porque es relativamente rápido, pero ya una vez que lo tienen, solo tiren muy fuerte. E ignoren sus proyectiles. Sí, esto sería más fácil con el Grimoto, pero ni modo. ¡Ay! Ese proyectil me arruinó. Pero la carga ya está hecha, así que con eso debería de bastar. Y ahora ya tenemos su carga. Ahora, la puerta a la que les estoy apuntando es de esas que se abre con la llave que todavía no, probablemente no tengan. Así que acá arriba solo puede estar o el candado
o el camino normal. Ese es el camino normal. Ok, entonces hay que ir a donde esté el candado. Técnicamente por aquí, espera. Bueno, ahí está, solo falta que sí haya un gancho con el que pueda llegar. Uy. Pero me falló un poco el cálculo, tiene que ser del otro lado. Solo hay que esperar a la roca. Y una vez con el candado de venir a la primera puerta que les mostré, ahí va a estar el jefe. Está a punto de terminarse lo que me falta. Solo espero que haya tiempo para al menos acabar con el jefe. Igual la escena va a tener que esperar. Hubiera estado mejor que subiera en este video para que el siguiente no estuviera tan apretado. Pero bueno, ahora sí que a ver hasta dónde dura la pila. Lo que sí, es que antes del jefe, si no traen medicinas o algún otro equipo médico, les recomiendo agarrar la panacea que está del lado izquierdo. Lo que sí es que ignoren a los enemigos, no vale la pena enfrentarlos. Si mueren aquí, la ventaja es que los dejan justo antes del jefe, pero el enfrentamiento está un poco tardado. Toma 2 o 3 minutos tal vez, así que les digo, espero que la batería no se termine. Digo, ya si traen equipo médico no hay necesidad de recoger la panacea, solo es sugerencia. Ahora, tal cual este jefe no se mueve tanto, ahora lo que se mueve es su punto débil. Solo tienen que tener cuidado con su mecanismo de defensa, que son esos rayos. Y algunas burbujitas que echa. También de repente puede mandar una corriente eléctrica por la cadena. Pero en tanto no dejen que les toque, va a estar. También, si les queda menos de un cuarto de la energía, usen el Vitalium para que suba la barra de energía poco a poco. Pero no usen otro equipo médico porque anularía el efecto. Así que, por ejemplo, si me los vuelven a dañar, es ahí cuando pueden usar la panacea. Viene la segunda etapa, que es cuando saca sus brazos. Aquí ya le bajamos más de la mitad, así que solo es cuestión de tener cuidado con eso.
también los brazos pueden obstruir la carga de la cadena, así que conviene darle el tirón antes de que lo haga. Y tengan cuidado con el rayo. Un poco más listo. Bueno, y con eso estuvo el jefe. Vamos a ver hasta dónde se queda grabar. Ya no queda mucho tiempo en la cámara de por sí. Al menos ya vieron que el jefe está derrotado. Así que si se corta muy súbitamente con el video anterior, les agradezco por verlo y espero que esta pequeña guía les sea de ayuda para quien sea que haya conseguido el juego. Lo bueno es que el regreso es inmediato. Les digo, lo único que me preocupa es que se corte a media escena, así que voy a tomarme el tiempo para grabar el archivo por si se corta, si pues no pasa nada. Porque si no, tendría que repetir toda la toma. Así que por ahora, antes de seguir con lo de siempre, hay que guardar. Y como tardamos tan poco tiempo, pues la Elena aún no se ha transformado. Esas serán las notas traducidas. It seems the Vestra used to be revered throughout Illyria for their mysterious powers. I wonder what happened to reduce them to living like this. Queda un poquito de tiempo, pero la pila ya está en rojo. Así que, la verdad, de todos modos no quedan más de 5 minutos en la memoria. Así que tiene que cortarse de un modo u otro. Así que de nuevo, gracias por ver. Ojalá y quepa todo aquí, para tener un poco más espacio de margen de error en el siguiente video. Heading off. Oh, do you remember when we first met? In the year 508 of the Unified Era,
The scene was a village close to Helicon, the capital of Illyria, on the continent of Imperium. Is he awake?